Ha sido un gran puente la democracia para nosotros, para garantizar nuestros derechos y a los profundos debates sobre la pobreza estructural le precede el racismo estructural y el negacionismo que por ahí hoy lo vivimos en nuestra sociedad, también fomentada por algunos medios de comunicación, sobre todo aquellos que están relacionados con los poderes económicos. Cada proceso identitario viene transcurriendo de la mano de esta democracia y así que nosotros hemos tenido un proceso como comunidad, como espacio cultural comunitario, que la denominamos Escuela Popular Charrúa de Trieux, donde nosotros nos desenvolvemos a raíz de la cuestión cultural y desde ahí también profundizar sobre nuestras raíces entrerrianas que viene no precisamente de los barcos, sino de las identidades originarias de estos pueblos preexistentes. Y bueno, en este transcurso de casi 20 años de existencia de esta comunidad, ya hay generaciones nuevas que vienen con esa conciencia étnica y a la que nosotros día a día vamos poniéndole valor y transmitiendo y difundiendo hacia la sociedad para, bueno, que vea que somos parte de esta transformación, que a raíz de esta democracia nosotros podemos contribuir a aquello que por ahí sufrimos en las cuestiones de las desigualdades, en las cuestiones de que por ahí no se consideran a los pueblos originarios dentro de este anhelo de pensarnos iguales y también saber que tenemos mucho para aportar para transformar la realidad y tenemos mucho para aportar para que dentro de nuestra provincia, en el caso especial de acá en Entre Ríos, se apliquen políticas indígenas con perspectiva indígena y también en todos los ámbitos. Es necesario también, sobre todo en las escuelas. Nosotros venimos intentando de que la interculturalidad esté presente y bueno, desde ese lugar nosotros nos planteamos la lucha en esta democracia, en estos 40 años de democracia.